Hola nuevamente, ¿cómo están? Bueno, vamos a este video sí no creo que se pueda hacer más corto, más rápido que algunos de los que hemos hecho. Sí, en este caso vamos a hablar un poquito acerca de el efecto sustitución y renta, ¿sí? Según Slatsky. Slatsky, ¿sí? Economista ruso que se dedicó a estudiar la teoría de la demanda, Eugene Slutsky. Esto también lo pueden encontrar como la descomposición de Slutsky, descomposición de Slutsky, efecto sustitución. El libro de Varian, ¿sí? En el libro de microeconomía intermedia de Varian, encuentran esto en el capítulo 8, dependiendo de la edición, lo encuentran como la ecuación de Slutsky. La ecuación de Slutsky. Luego lo abordamos un poco desde la ecuación en sí misma, ¿sí? Hablo un poco de la ecuación y la tratamos pues de especificar y de resolver. Pero vamos primero a hacerlo como de la manera criolla, de la manera, digamos, sencilla. ¿Sí? En otro videito adicional haré el efecto sustitución y renta, pero según Hicks, ¿sí? Sir John Hicks, el británico. En este caso lo vamos a hacer solo por Slutsky. Vamos a utilizar la Cobb-Douglas pues por facilidad. Si desean que lo hagamos con otra función de utilidad, me dicen y yo hago un video con otro tipo de preferencias. No hay problema. Lo hacemos con la Cobb-Douglas porque ya sabemos la forma que toman las demandas marshallianas. Entonces nos ahorra un poco de tiempo porque si no el video quedaría muy muy largo. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el individuo se enfrenta a un problema primal, a un problema el normal que conocemos, ¿sí? Y tiene una función de utilidad dada por esto. 2x1, vamos a borrar esto que se vea un poquito. 2x1 a la punto 5 por x2 a la punto 5. Y vamos a suponer que su restricción es esta, una restricción sencilla. Listo. Entonces tenemos ese problema al que se enfrenta. ¿En qué consiste esto? ¿Qué trataban de explicar estos señores en el caso de Slutsky, en el caso de Hicks? Es que una simple variación del precio de uno de los bienes, pues uno qué hace normalmente. Cambia el precio y mira cómo cambiaron las demandas, haya la nueva demanda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es descomponer ese cambio del precio en dos efectos, un efecto sustitución y un efecto renta, ¿sí? Desde el punto de vista de Slutsky. Entonces para esto tenemos algo, ya sabemos qué forma toman las demandas marshallianas. Esto no, por eso les digo que lo hacemos con la Cobb-Douglas. Ya sabemos que es alfa m sobre alfa más beta por p1. Esta es la demanda óptima, la demanda marshalliana de x1. Y la de x2 también la conocemos, que es beta por m sobre alfa más beta por p2. Esto está en el video de elección óptima en el caso de la Cobb-Douglas. Esas son las demandas, listo. Entonces, miren. Vamos a suponer que hay un aumento del precio del bien 1. Es decir, que el nuevo precio del bien 1 va a ser igual a 2 unidades monetarias. Hagámoslo sencillo, a 2 unidades monetarias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Miren, vamos a hacer una tablita, una pequeña tabla. Esto facilita mucho las cosas. Puede ser mañé o no sé cómo le digan en otros países. Nosotros le decimos mañé.
Eso es como burdo, no sé. Pirata, pirata para que lo entiendan mejor. Entonces, vamos a hacer una tabla que tenga. Vamos a ver. Vamos a hacer una tablita que tenga la restricción. ¿Sí? Vamos a hacer una tablita que tenga la restricción. Que quede así, sea muy pirata, porque si no, esto lo autocompleta. Entonces tengo la restricción, otra que tenga, otra columna que tenga el óptimo de x1 y de x2. ¿Sí? Y una columnita adicional que tenga la utilidad que genera esa cesta óptima. Listo. Esta va a ser nuestra tablita. Esta va a ser nuestra tabla. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar otros colorcitos para que no quede eso tan pirata. Miren. Entonces, inicialmente tengo la restricción que me dio el problema con los precios de 1 y 1 respectivamente y una renta de 100. ¿Listo? Bueno, entonces a esta. Uy, esperen que está pasando una ambulancia. Esperen un momentico que está pasando una ambulancia y no voy a editar esto. Listo. Entonces, miren. Esta va a ser nuestra recta inicial. Esta señora de la mitad, en muchos textos la llaman recta de balance. Y esta será mi recta final. Sí, ya les doy un truco enseguida para que lo. Entonces, para estas condiciones, cuando la renta es de 100 y los precios de los bienes son 1 y 1, pues ¿cuál es la cesta óptima? Para eso coloqué las demandas óptimas acá, para que no sea sino reemplazar. Entonces, miren, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 0.5, es el exponente de x1. ¿Cuánto vale beta? 0.5, que es el exponente de x2. ¿Sí? Entonces, ¿y la renta cuánto vale? 100. Simplemente vengo y reemplazo. 0.5 por m, que es 100, da 50. Alfa más beta es 1 y el precio 1, el precio del bien 1, es 1. Entonces, 100 por 0.5 da 50, 50 dividido 1 da 50. Es decir, que la cantidad, la cesta óptima para esas condiciones de x1 es 50. Hago lo mismo en x2, 0.5 por 100, 50 dividido 1 me da 50. Entonces, 50. Para esas condiciones iniciales, esa recta inicial, x1 vale 50, x2 vale 50. Si voy y reemplazo mi función de utilidad, 50 a la 0.5 por 50 a la 0.5, me da 50, por 2 me da 100. O sea que esa cesta le genera, le reporta a ese individuo 100 útiles de satisfacción. Listo. Vamos a cerrar esto aquí, que cambie el colorcito, listo. Ahora, vamos a coger esto acá y lo pulimos un poquito. Listo. Entonces, aquí es donde viene, digamos, el truco o el chiste de esto. ¿Sí? Esa es la recta inicial. Ahora, estoy suponiendo que el precio del bien 1 aumentó a 2, a 2 unidades monetarias. Entonces, aquí es donde dice, donde viene la parte teórica, lo que decía Slutsky es. Si el precio de uno de los bienes cambia, en este caso está aumentando, si el precio de uno de los bienes aumenta, entonces vamos a darle al individuo, o él necesitará, un nivel de renta más alto, como el precio aumentó, necesita un nivel de renta más alto, que le permita consumir la cesta que inicialmente consumía, es decir, esta cesta de acá. ¿Sí?
Que la consuma o no es otra cosa, pero le vamos a dar la suficiente renta para que lo pudiera, para que la pudiera consumir, si ese fuera el caso. Entonces, miren, aquí está el truco. ¿Cómo se calcula la variación de la renta, lo que debe variar la renta? Entonces, Luskin nos dice que la variación de la renta va a ser igual a la cantidad inicial óptima del precio del bien cuyo precio cambió, es decir, X1 óptimo, multiplicado por el precio nuevo menos el precio viejo. Entonces, vuelvo a repetir, la variación de la renta va a ser igual a la demanda óptima del bien cuyo precio cambió. ¿El precio de quién cambió? El precio del bien 1. ¿Cuál es la demanda óptima inicial? 50. Esto es, delta M va a ser igual a X1 óptimo, el inicial, 50, que multiplica a P1, el nuevo, 2, menos el P1 viejo, que es 1. Es decir, que la renta, esta es la forma en que se calcula, según Slutsky, la renta necesaria para que el individuo pueda alcanzar esta cesta, la cesta 50-50. Que la alcance o no es otra cosa. 2 menos 1 da 1 por 50, pues casi siempre 50. Entonces, la renta debería aumentar en 50 unidades monetarias. Es decir, ¿cuál será la renta nueva? La renta nueva va a ser simplemente igual a la renta que tenía más el delta de M. Así las cosas, entonces M nueva, la nueva renta será mi renta vieja, que es de 100, más el delta, que lo acabo de hallar, que es 50. Por lo tanto, la nueva renta es de 150. ¿Sí? Es de 150. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ya tengo la renta que se le debería dar al individuo, es decir, se le deberían dar 50 pesos adicionales para garantizar que pueda consumir esta cesta. Es decir, que mi recta de balance va a estar conformada o va a ser la siguiente. 150 es igual al nuevo precio del bien 1 más X2, cuyo precio no cambió. ¿Sí? Entonces ya vieron, el truco radica en cómo se calcula la nueva renta. Ahora, con esas nuevas condiciones, ¿cuál será la cesta demandada? ¿Sí? Con esas nuevas condiciones, ¿cuál será la nueva cesta demandada? Pues vamos a calcularla simplemente. Punto 5 por la renta, que es 150. Punto 5 por 150 me da 75. Alfa más beta da 1, pero ahora el precio del bien 1 es 2. 75 dividido 2, eso me da 37.5. Y de X2 va a ser punto 5 por 150 es 75. Dividido 1 por 1, entonces en este caso de X2 demanda 75 unidades. Ahora, si reemplazo estos valores de X1 y X2 en la función de utilidad, es decir, 37.5 a la 0.5 por 75 a la 0.5 y eso por 2, eso me da 106.66 útiles. Es decir, miren que la renta. Entonces ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿por qué no eligió la cesta inicial? Primero miremos algo. Voy a rayar por aquí a un ladito. Con estas nuevas condiciones, miren, 150 igual a 2x1 más x2, ¿será que la cesta que consumí inicialmente la puede adquirir? Pues venga, reemplacemos. 150 es igual a 2 por 50 más 50, 2 por 50 da 100, más 50, 150, es igual a 150. Esa bobadita que acabo de hacer ahí era para mostrarles que
Si bien es cierto que pudo adquirir esa cesta, es decir, la cesta 50-50 la pudo haber adquirido, no lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque hay una cesta que es la 37.5,75 que le reporta un mayor nivel de utilidad. Pero si hubiese querido, la pudo haber adquirido. No lo hizo, repito, porque hay una cesta que le reporta una utilidad mayor. ¿Cuál es esa? La cesta 37.5,75. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a acomodar esto aquí que se me dañó. En 75, listo. Entonces, miren, esa es mi recta de balance. Digamos que ahí radica el truco o la diferencia entre Slutsky y Hicks, que lo vamos a hacer en otro videito, en cómo se calcula la nueva renta. Y por último, en esta recta final, ¿qué va en esa recta final? En esa recta final va, este sería el efecto que tendríamos sin hacer la descomposición de Slutsky. ¿Sí? La renta, miren que no cambió, pues no había cambiado, pero el precio sí. Repito, este sería el efecto final. Nosotros estamos metiendo, digamos, este artificio matemático aquí, que es la recta de balance, para poder hacer la descomposición. Si no nos pidieran esto, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos pasado simplemente de la recta inicial a la recta final, sin ningún tipo de problema, pero lo que queremos es hacer la descomposición. Entonces, miren, con la renta vieja y el precio nuevo, ¿cuántas unidades demandaría? Entonces, volvemos. Vamos a lo mismo. 0.5% da 50 dividido 2 da 25. Y de X2, 0.5% da 50 dividido 1, eso da 50. Si reemplazo esto, la función de utilidad, eso me da 70.71 útiles de satisfacción. Entonces ahí digamos que quedó pues nuestro modelito. Es algo sencillo. El chiste, como les digo, radica en la forma en que se calcula la nueva renta. Listo. Entonces, un buen ejercicio, un buen, digamos, truco que yo hago en algunas de mis clases es para que la gente, digamos, se lo aprenda con una especie de mnemotécnico y se lo aprenda mucho más fácil, es, les pongo aquí a un lado, esta es la restricción con renta vieja, ¿sí? Voy a correr un poquito esto para acá. Miren. Renta vieja, precio viejo, esta de balance es renta nueva, precio nuevo, y esta es renta vieja. Renta vieja, precio nuevo. Es una buena forma de aprendérselo. Renta vieja, precio nuevo. ¿Sí? Entonces es algo muy sencillo. Resulta que pasar de la recta inicial a la recta de balance, ¿sí? De acá a acá, es lo que llamamos el efecto sustitución. ¿Sí? Y pasar de la recta de balance a la recta final es lo que llamamos el efecto renta. Entonces, miren, ¿qué sería el efecto? ¿Qué es el efecto sustitución? Vamos a ponerlo por acá. Efecto sustitución. Efecto sustitución. Pues, si ustedes miran la restricción o en la tabla, el primer renglón, la primera fila de la tabla, dice, inicialmente consume 50 unidades de X1 y 50 unidades de X2. Cuando el precio cambia, el tipo deja de consumir. Miren que pasó de consumir 50 unidades de X1 a consumir 37.5. Y de X2 pasó de consumir 50 unidades a consumir 75.
Entonces el efecto sustitución no es más que las unidades, en este caso, que el individuo deja de consumir. Es decir, él sustituye unidades del bien que se encareció para consumir más unidades del otro bien. Mírenlo acá. Pasó de consumir 50 a 37.5, mientras que X2 pasó de consumir 50 a 75. Es decir, que está sustituyendo unidades del bien que se encareció para consumir más unidades del otro bien cuyo precio se mantuvo constante. Entonces, eso es lo que llamamos el efecto sustitución. ¿Sí? Tanto el efecto como sustitución como el efecto renta y el efecto total está expresado en unidades. Entonces, miren, el efecto sustitución está dado por esto. Vamos a escribirlo con magenta. Uno puede hacer el efecto sustitución para ambos bienes, ¿sí? No importa que el precio que haya cambiado sea el del bien 1. Entonces el efecto sustitución para X1 va a ser igual a la demanda de ese bien con el precio nuevo y la renta nueva, es decir, 37.5 menos la demanda inicial. ¿Sí? El efecto sustitución para el bien X1 va a ser la demanda con la renta nueva y el precio nuevo, menos la demanda con la renta vieja, y el precio viejo. Es decir, ¿sí? Esta diferencia, esto da menos 12.5. Quiere decir entonces que el individuo deja de consumir 12.5 unidades del bien X1 como consecuencia del aumento del precio. Ahora, ¿cuál será? Bueno, voy a borrar esto un poquito para acá. Vamos a hacer de una vez aquí el efecto sustitución, pero para el bien X2. Entonces va a ser lo mismo. La demanda de X2 con el precio nuevo y la renta nueva menos la demanda de X2 con el precio viejo y la renta vieja. ¿Sí? Miren que con la renta nueva y el precio nuevo demanda 75 unidades menos 50 que demandaba inicialmente. Esto me da 25 positivo. Quiere decir que el individuo aumentó el consumo del bien X2 cuyo precio se mantuvo constante. Y por último, esto en términos del efecto sustitución. Vamos a correr un poquitico esto para acá. Cuando quiera eso, porque no quiere correr, se tostó. Entonces, miren. Se tostó esto. Esperen un momento, qué pena con ustedes. Se tostó esto, ¿por qué? Siempre que estoy haciendo... qué porquería esto. Me haga quedar mal, hermano. Miren. Voy a hacer por aquí a un ladito el efecto renta. El efecto renta. Entonces, miren, hay una parte del efecto sustitución, pues es lo que les decía, el individuo deja de consumir unidades del bien cuyo precio se encareció y las reemplaza o las sustituye por unidades del bien cuyo precio se mantuvo constante. Ahora, desde el punto de vista del efecto renta, lo que estamos analizando, lo que se está observando, es que hay un cambio en el poder adquisitivo del individuo, ¿sí? Como consecuencia del aumento del precio, en este caso, hay una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, pasar de la recta de balance a la recta final es lo que llamamos el efecto renta. Mire, para el caso del bien X1,
para el caso del bien X1. Para el caso del bien X1, esperen que esto se volvió a tostar. Qué pena con ustedes, hombre. Con el público en general. Miren. El efecto renta para el bien X1 será que la demanda del bien X1 con el precio nuevo, pero la renta vieja, es decir, 25, algo acá, menos la demanda que tenía en la recta de balance, que era 37.5. ¿Sí? Esto es igual a menos 12.5. En términos del efecto, ouch, el efecto renta, vamos a calcularlo de una vez para el bien 2. Pero esto está súper tostado, hombre. No me puede equivocar uno porque hasta ahí le llegó todo. Hasta ahí le llegó el sueño. Está cochinado, hombre. Entonces miren el efecto renta para el bien X2. Esto me lo borró. Para el bien X2, entonces la demanda de X2 con la renta vieja y el precio nuevo es de 50. Esta era la de X1, esta es la de X2, 50, menos la que tenía anteriormente en la recta de balance. Es decir, 75. Esto me da menos 25. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos quedaría por calcular? El efecto total. Recuerden que todo esto está en unidades, está expresado en unidades. ¿Sí? Entonces nos queda pendiente el efecto total. Vamos a hacerlo por acá porque mientras espero que esto le dé la gana de arreglarse, aquí nos quedamos. Yo seguro que yo trato de hacer que los videos sean más cortos para que más gente lo vea, pues, porque yo sé que les da, mucha gente le da pereza, pero no he podido encontrar la forma de, pienso que dejaría cosas por fuera y la idea, pues, es aprender o entender un poquito esto, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es el efecto total? El efecto total, mis queridos y queridas amigas, es simplemente la suma del efecto sustitución más el efecto renta. En este caso, para X1, el efecto sustitución es menos 12.5 más... El renta también es menos 12.5, entonces ponemos un paréntesis ahí. Esto sería igual a menos 25. Y el efecto total para X2 es lo mismo. Es la suma del efecto sustitución más el efecto renta para X2. Esto es, el efecto sustitución para X2 fue de 25 más el renta fue de menos 25. Esto me da 0. Sí, esto me da 0. Quiere decir entonces que como consecuencia del aumento del precio, ¿sí?, el individuo finalmente, en total, deja de consumir 25 unidades del bien X1. Explicadas 12.5 por el efecto sustitución, es decir, que sustituye unidades del bien que se encareció por el otro que no cambió su precio, y otras 12.5 unidades explicadas por el efecto renta, es decir, por la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, cuando sumamos eso, finalmente obtenemos las 25 unidades que en total deja de consumir. En el lado del bien X2, por el lado del bien X2, tenemos el efecto total es 0, ¿sí? O sea, aumenta en 25 unidades su consumo cuando el individuo sustituyó unidades de X1 por X2. Pero en el renta se las quita. Es decir,
hay una disminución de 25 unidades, explicadas, como les decía, por, en términos del poder adquisitivo. En este caso, el efecto total sobre las unidades es cero. Y eso de alguna forma ya lo sabíamos, porque recuerden que la demanda de X2 no depende del precio de X1 en una Cobb Douglas. ¿Sí? Esta es de la forma pues, más sencilla. No quiero hacerlo como más... Repito, si quieren que lo hagamos en algún momento con otra función de utilidad, no hay problema, lo hacemos. Voy a correr esto para acá un poco. Voy a correr esto para acá un poco para pastelear las restricciones para hacer la gráfica y explicarles un poquito sobre la gráfica, qué es lo que tengo. Voy a llevarme las restricciones para acá, las voy a repetir por acá. Esto es 100 igual a X1 más X2. Esa es la restricción inicial. La restricción o recta de balance es 150, 2X1. Y la restricción final es 100 igual a 2X1 más X2. Listo. Ya con esto aquí pasteleado, vamos a subir y vamos a ponerle a cada una su cesta óptima. En este caso la cesta óptima es 50-50. Vamos a ver que no se me vaya a mover aquí. Ténganme paciencia un poquito, qué pena hombre con ustedes, porque esto no... Vea, yo sabía que esta cosa me la iba a mover ya cuando no lo necesito, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, para esta restricción, la cesta óptima fue 50-50. Para esta otra restricción, la cesta óptima era 37.5,75. Y para esta era 25,50. Entonces esto es lo que voy a pintar. Recuerden que esta es la inicial. Esta es la de balance. Y esta es la final. Voy a tratar de hacer un poquito grande esa grafiquita, que no quede muy... Me perdonan ahí, pues, por... Que no quede tan pirata. Vamos a ver. La parte teórica de esta la pueden encontrar en Variant. Ya en algunos, ya si quieren ir como más al fondo en la ecuación de Slutsky, que luego la explicaré, pueden ir al libro de microeconomía avanzada de Yale, de Reilly. Es un librito pues un poquito más pesado, pero ahí lo pueden encontrar desde el punto de vista matemático, por lo menos la forma que toma la ecuación de Slutsky. Bueno, entonces con esto vamos a tratar de hacer nuestra gráfica. Vamos a hacerla aquí con... Vamos a ver qué... Creo que desde aquí. Que me deje un espacio para maniobrar. Voy a hacerla un poquito grandecita. Recomendación. Traten de pintar primero las restricciones. Ya después vemos cómo montamos las cestas óptimas para que no quede eso muy apeñuscado. Entonces, vamos a pintar la primera restricción. ¿Sí? La primera restricción la vamos a pintar con azul. Es decir, cuando X1 vale 0, X2 vale 100. Y cuando X2 vale 0, X1 vale 100. O sea que esto es más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ponerle un poquito a esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quedó muy pirata esa línea.
Pero bueno. Vamos a ver, vamos a devolvámonos. Qué bien, pirata. No, esto. Cochinada de esto, hombre. Y le da uno borrar y borra lo que no es. Ah, joder, puerco. Esto es 100. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un poquitico. Bueno, dejemos eso así. Entonces, la cesta óptima es, para este caso, es 50-50. ¿Sí? Es 50-50. Entonces, por aquí pasa una curvita de indiferencia, enseguida le ponemos la utilidad. Ahora, vamos con la segunda restricción. Esa vamos a pintarla de color amarillo. Dice así, cuando x1 vale 0, x2 vale 150. 3, 4, vamos a ponerla por aquí, 150. Y cuando x2 vale 0, x1 vale 75. Que es más o menos por acá. 75. Entonces, hay una cosa muy importante para que tengan en cuenta a la hora de graficar. Y es la siguiente. Esa segunda restricción pasa por el punto óptimo. Por ese punto inicial. Recuerden que Slutsky decía, denle o quítenle suficiente renta al individuo para que la cesta que consumía inicialmente siga siendo asequible. Que la consuma o no es otra cosa. ¿Se acuerdan que les decía? Que la consuma o no es otra cosa. Pero si lo hubiese querido hacer, lo hace. En este caso ya vimos que no lo hace. Entonces vamos a tratar de que esto pase por aquí. Bueno, quedó un poquitico, quedó mejorcito. Entonces miren qué pasa por la cesta óptima. Pero él no hace ese consumo. ¿Sí? Él consume 75 de X2 y 37.5 de X1. ¿Por qué? Porque eso le reporta una mayor, un mayor nivel de utilidad o de satisfacción. Recuerden que las curvas de indiferencia no se pueden cortar. Entonces, para no hacer eso tan mañé, vamos a borrarle este cachito a la primera curvita de indiferencia. ¿Sí? Vamos a borrarle este cacho. Es mejor. Vamos a tratar de pintarla un poquito más pulida. ¿Sí? Vamos a tratar de pintarla un poquitico más pulidita. Y acá pintamos nuestra nueva curvita de indiferencia. Miren, que es más alta. Ahora, vamos con la tercera restricción. Cuando x1 vale 0, x2 vale 100, parte del mismo punto. ¿Sí? Y cuando x1 vale 0, cuando x2 vale 0, perdón, x1 vale 50. O sea que es algo así. Quedó horrible, pero bueno, no importa. Quedó absolutamente horrible. Vamos a tratar de volverla a tirar. Estas son gráficas que uno sí debería hacer con una escala decente y con una reglita para que se vea, como más bonito. Porque... Ah, esperemos, listo. Ya me la borró. Entonces vamos a tratar de hacerla un poquitico más. Eso. Ahí parece que quedó mejor. Entonces miren. ¿Cuánto demanda de x1? 25 unidades y de x2 demanda 50. O sea que por aquí pasa otra curva de indiferencia. Entonces ahí está pues eso muy apeñuscado y pero para que más o menos se hagan una idea.
Esta curva de indiferencia, la azul, que es la primera, si esto me deja escribir algún día, le reporta al individuo 100 útiles. Esta amarilla le reporta al individuo 106,66 útiles. Y la magenta le reporta una utilidad de 70,71. Ahora, lo interesante, digamos que no está ahí, pues nos radica en otra cosita, y es la siguiente, miren. Si llamamos a este señor, a este punto de aquí, el punto A, a este señor de aquí, el punto B, y a este señor de aquí, magenta, el punto C, entonces tendríamos lo siguiente. Pasar de A a B, mírenlo acá, es el efecto sustitución. Y pasar de B a C es el efecto renta. Si uno todos estos dos señores, eso me da el efecto total para X1, que ya lo habíamos calculado. Lo mismo podemos hacer con el bien X2, ¿sí? Pasar de A a B para el bien X2 es el efecto sustitución, ¿sí? Entonces miren que voy de A a B, de 50 a 75, ¿sí? Estaba hacia arriba. Pero cuando paso de B a C, es el efecto renta, ¿sí? Estoy pasando de B a C, estaba hacia abajo. Por eso es que a la hora de calcular el efecto total, en el caso de X2, es cero. Aumentan en 25 unidades, pero a su vez el efecto renta hace que disminuyan esas mismas 25 unidades. Por lo tanto, el neto es un efecto total de cero. ¿Sí? Si tienen alguna duda o algo, me dicen, para no hacer pues ya el video tan largo. Pero esa es la forma en que uno descompone la variación de un precio en el efecto sustitución y en el efecto renta de Slutsky. En otro videito voy a explicar el efecto sustitución y renta, pero ya desde el punto de vista de Higgs. Repito, si quieren que lo hagamos con otra función de utilidad, me dicen. Listo. Muchas gracias, espero que haya quedado claro. Espero a Emily Blanco que le sirva este video y en general a todos. Y muchas gracias por suscribirse al canal, por seguir y compartir con las personas estas cositas, estos tópicos de microeconomía. Un abrazo gigante, cualquier cosa me escriben. Cuídense bastante. Chao.